honor enorme poder hacer un trabajo de estas características. No es el primero que hago sobre temas de memoria histórica y es algo que me conmueve. En la oscuridad de una noche de agosto de 1936, falangistas y Guardia Civil irrumpieron en el domicilio familiar con la intención de llevarse a Vicente, padre, labrador y hombre de buen corazón. Maravilla, su hija, sabedora de lo ocurrido a otras personas, decidió ir con él, pensando que su compañía serviría para disuadirlo de sus propósitos. Con tan solo 14 años, casi una niña despuntando la juventud, fue violada mientras su padre permanecía en el calabozo. En la madrugada del 15 de agosto fueron trasladados a este valle, asesinándolos en este valle. Canciones y documentales hechos en su memoria han sido hilo conductor para dar a conocer las atrocidades cometidas en nuestros pueblos, convirtiéndose en símbolo de todos ellos. Que este monumento sea la luz que nos guíe hacia una justicia reparadora. Los muertos nunca mueren, si lo recordamos, y supongo que todos nosotros lo recordaremos hasta que nos muramos. Maravillas, Florecica de la Raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. Villas.